Tras 5 fechas en sequía, Julián Di Cosmo ante Sport Boys anotó su gol número 6 en el torneo. Sin embargo, para Julián es más importante que el goleador dominó tenga siempre la mecha prendida. Tenemos que enfocarnos en que sobre todo Antonio sea el que haga los goles, porque para nosotros, como te digo siempre, es nuestro delantero principal y nosotros necesitamos de que él sea el goleador de este equipo. Estadísticamente hablando, el favorito es el rojinegro y si se juega bien, ello tiene que traducirse en victorias. Seguramente empezaremos a trabajar lo que es la parte con el profe y él va a empezar a corregir lo que hicimos mal y para que no vuelva a pasar ni de local ni de visitante una cosa como esa, de manejar un poco mejor el tema de tener un hombre de más. Es mucho más peligroso un rival que está ahí abajo, que necesita de puntos, que necesita salir del fondo, que un rival que por ahí está un poco más tranquilo en la punta o ahí arriba. Momento para una retrospectiva de los goles de Julián Di Cosmo hasta el momento. En la tercera fecha ante Unión Comercio, el argentino anotaba 2 de los 3 de Melgar, a los 24 y 59 minutos. Jornada 6, al frente Alianza Lima. Julián, en el 68, lograba el segundo tanto de dicho compromiso. Si bien en Ayacucho se perdía ante Intigas, el gol melgariano sería del Gaucho al minuto 58. 7 de iniciado el duelo ante Cienciano en Arequipa, la goleada la comenzaba Di Cosmo, esto en la octava jornada. Tendrían que pasar 4 partidos y fue ante Sport Boys que el delantero dominó sumaba su sexto tanto en su cuenta personal.